Mister, una valoración de lo que ha sido el partido de hoy, el 2-0. Es complicado. Yo creo que el partido se terminó en los primeros 15 minutos. Ahí te enfrentas a un rival como la Extremadura y haces cosas que no hacemos nunca y hoy no sé por qué las hemos hecho. Le regala un gol, dos goles a la Extremadura. Una jugada que teníamos más que preparada, más que estudiada, y donde el jugador mío sabe que cometió un error y punto, ¿no? Y a partir de ahí ya, pues difícil. Extremadura es un equipo que se sabe mover en este tipo de armas, cuando se pone con el marcador a favor. Es un equipo muy buen equipo, por algo para el primero. Y a partir de ahí, bueno, nosotros ha sido un poco un querer y no poder, ¿no? Hemos tenido acercamiento, hemos tenido una ocasión de Ángel, pero tampoco hemos hecho grandes cosas para llevarnos el partido. Felicitar a Extremadura, porque creo que ha merecido el triunfo, y lamentarnos nosotros un poquito porque de alguna manera se lo hemos regalado. Te vi hace pocos días por aquí. Habías comentado esta semana que no era tu liga, lo de la Extremadura. ¿Estabas convencido por eso? Hombre, mira, yo no es mi liga en el sentido de que sinceramente yo creo que hay una diferencia entre un equipo y otro, ¿no? Un equipo va primero, otro equipo va segundo. Nosotros estamos haciendo las cosas muy bien. Yo estoy súper orgulloso de lo que estamos haciendo. Pero cuando somos perfectos, o casi nos acercamos, podemos hacer sombra a cualquiera. A Extremadura también, porque es de tercera división, ¿por qué no? No, yo no venía aquí pensando que iba a perder. Yo es que no soy capaz, siempre pienso que puedo ganar, ¿sabes? Pero no cabe duda que nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos y en hacer las cosas que estamos haciendo hasta ahora, que las estamos haciendo yo creo que muy bien, por algo estamos ahí arriba metidos, y lo que pasa es que somos un equipo que no nos podemos permitir errores porque nuestra capacidad de reacción pues, no es tan grande como puede ser la de Extremadura. Tú ves a la Extremadura cuando se puede hacer cambio y ves lo que saca, lo que sale y lo que entra, ¿me entiendes? O sea, es que una liga es una plantilla, es una cosa. Yo, el equipo mío hoy tenía para hacer alguna variación táctica, claro que la había, pero claro, yo no tengo disponibilidad para darle al equipo lo que necesita en ese momento, ¿no? Nosotros no, lo que no quiero es que nos afecte para nada esta derrota. Llega después de 25 partidos, lógicamente tenía que llegar una vez, ha llegado hoy, y a partir de ya pensar en el siguiente partido. Y pensar en nuestra liga, que ahora mismo ya nos hemos ganado el hecho de luchar por otra liga distinta a la que pensábamos al principio, que es la liga de los tres segundos, tercero, segundo, tercero y cuarto, y esa liga vamos a luchar por todos los medios para intentar ganarla. ¿Consideras que solamente han sido los errores en los goles o va a haber una falta de intensidad, de salir un poco enchufado en el partido? Sí. A mí me da la sensación de que Juan Germán ha sido el único futbolista realmente que se ha echado el equipo a la espalda. Sí, yo razón. Además, eso lo he comentado a ellos en el vestuario, ¿no? O sea, hemos salido como con suficiencia. O sea, hemos salido como que no sabíamos a quién nos enfrentábamos, ¿no? Y claro, es que los errores vienen como consecuencia de eso. Estás diciendo que efectivamente es así, llevas razón. Si no sales con la intensidad que hay que salir siempre, y en este tipo de partidos, más todavía, pues lógicamente si el contrario sí lo hace, pues te pasa por encima, y es lo que nos ha pasado a nosotros. Si es algo similar a lo que comentaste el otro día después del partido con Valde de la Calzada, un poco de la actitud, de que el equipo se lo estaba creyendo demasiado. Sí, puede ser. Pasa que el otro día era el Valde de la Calzada, sacamos el partido adelante y hoy era Extremadura. Y si tú contra este tipo de equipo pues, no sales con la tensión, con la que sale este tipo de partido, saber que los primeros 15 minutos, eso lo he comentado muchas veces, a veces son los más importantes, porque el partido lo puedes hacer feo si quieres, es muy sencillo hacer un partido feo, pero para eso hay que salir con una actitud con la que nosotros al principio pues igual no hemos salido. Los dos goles de diferencia, el partido de hoy y los 10 puntos que le separan en estas dos plantillas, ¿marca la diferencia de nivel que hay o no exactamente así? Claro que la marcan. La diferencia que hay ahora mismo entre un equipo y otro son, tú has dicho 10 puntos, pues 10 puntos, claro. El Extremadura al día de hoy ha sido 10 puntos mejor que nosotros, no cabe duda. Yo le estaría quitando mérito a la Extremadura y le estaría hasta faltando al respeto si no dijera que esa es la real. En un partido, muchas veces se gana porque bueno, un golpe de fortuna te hace ganar un partido, te hace perderlo.
pero después de 30 partidos, de 20, casi 30 partidos, cada uno está donde se merece. Extremadura merece estar donde está y nosotros merecemos estar donde estamos. ¿Cree que el Tite Zafra, quedando segundo con la plantilla, pero con lo que ha hecho, es para sentirse como campeón? Aunque no lo sé. A ver, estas valoraciones las tenéis que hacer vosotros. Yo como entrenador no puedo hablar, de estas cosas no se puede hablar. Yo lo que te digo es que estoy súper contento con mis jugadores, súper orgulloso con la temporada que estamos haciendo. La valoración real de estas cosas, bueno, vosotros, ¿qué queréis? ¿Que yo me tire flores aquí delante de vosotros? No, no es mentira, no lo he hecho nunca, lo voy a hacer ahora. ¿No? Cuando empezaba no lo hacía, lo voy a hacer ahora. O sea, esas valoraciones las hacéis vosotros, ¿me entiendes? Y lo que sí te puedo decir es que cada uno está donde se merece en función del trabajo que ha hecho durante la temporada. Aprovechando tu larga experiencia, ¿es esta competición, esta liga en particular, seguramente la más devaluada de la última década, sobre todo por el... No quiero restar méritos, pero por el nivel del equipo, por la diferencia que hay entre el cuarto y el quinto, porque se han escapado un montón de arriba, porque el Extremadura ha ganado la liga prácticamente a 6 jornadas al final? Hombre, las temporadas cambian de una a otra y no cabe duda que ahora no... el nivel no es... Ha habido otras temporadas donde ha habido un nivel mucho más amplio. Yo te puedo decir de equipo de tercera cuando estábamos en... cuando nosotros ascendimos a segunda vez, allí en GBE, te puedo decir el nivel que había en equipo de mitad de tabla, que igual esos equipos sí tenían un nivel superior a lo que hay actualmente, ¿no? La devaluación al final te voy a decir también porque llega un poco. Es difícil motivar a los jugadores que hay que rendir siempre al 100%. Yo siempre he dicho, cuando estábamos en segunda vez, siempre decía que me gustaría jugar los últimos partidos con equipos de mitad de la tabla. Ni con los de abajo ni con los de arriba. El otro día viste, ayer por ejemplo, Plasencia 0, San José 3. La clasificación dice que el Plasencia es mejor. Pero ¿qué pasa? Que un equipo sale con una actitud y otro equipo sale con otra distinta porque ya no se puede ganar. ¿Sabes qué te digo? Entonces, quizá la pauta la marcan en toda la categoría los equipos de mitad de la tabla y a lo mejor eso puedan bajar un poquito el pistón. Pero sí es cierto que otros años, que es lo que tú dices que te conteste, te lo voy a contestar. Es gente que está más atentada. Es cierto. ¿Qué otra temporada el nivel ha sido superior a actual? Sí. Ya te contestaré, yo dije lo que quería. ¿Ve al líder capaz de hacer algo bueno en la ley ascenso que la tiene ya en la mano? Casi no la tiene. Hombre, el Dieter, los jugadores del Dieter van a tener un premio, que es el de jugar al fútbol 2 partidos más, que es lo que les gusta a ellos. Eso es un premio para ellos. Y como tú comentarás, no te voy a decir yo que vamos a afrontar la liguilla de ascenso y no la vamos a disfrutar. Claro que la vamos a disfrutar. Y si la vamos a disfrutar, pues hay que salir al campo de una manera totalmente distinta, que es lo que usted preguntaba, a cómo hemos salido hoy en los 15 minutos. Y una vez que juega la parte de fútbol, yo no creo que nadie piense de antemano que vas a perder, porque nadie juega que te gane. Claro, yo intentaré mentalizar a los jugadores que sigan haciendo lo que están haciendo hasta ahora, pero que confíen en que siempre, si son de las cosas que tienen, posibilidades de ganar, claro. En otro orden de cosas, hay una gran diferencia entre la segunda vez y esta tercera, visto lo que le ha pasado a la Arroyo. Segunda vez. Mira, te digo una cosa, la segunda vez actual es parecida a la tercera de antaño. Eso. ¿Sabes? Tú no conocías esa historia, te lo voy a contar yo. La segunda vez donde yo me movía era el equipo que estaba en primera división y jugadores internacionales. Estaba jugando en primera división internacionales. Te hablo del Cádiz, del Málaga, de Granada, del Córdoba, de la Almería. O sea, tú no te puedes imaginar lo que yo hacía para mantener la categoría en segunda B y encima jugar, clasificando para jugar Copa del Rey. Éramos el único equipo que se quedaba, subía, todos los equipos subían, el José, el Morado, el Dieter, el Badajoz, el Cacereño, todos venían otra vez a tercera, que era difícil y complicado, tío. Pero eso ahora no viene a cuento. Estamos donde estamos, vamos a competir con lo que tenemos, con lo que estamos, y a sacar para adelante a jugadores como Ruano, por ejemplo, que le he dado hoy 45 minutos, que no lo he sacado para resolver, pero que os digo que hay jugadores jóvenes
que yo tengo confianza en ellos y los meto a torear aquí en una plaza de toros con 6.000 euros para que se hagan futbolistas. ¿Quién me dice a mí que yo no le he hecho hoy un fútbol al Ruano? ¿Me entendéis? Sí. Desde mi puesto de trabajo se maneja una serie de cosas que a lo mejor pues, tú no te das cuenta, no sé por qué se hace como se hace. Pero bueno, los niveles nos olvidamos, es el que hay, ya está, y a competir y ya está, y a disfrutar y a... Y que ojalá asciendamos los cuatro, quién sabe, por qué no. Muy bien. ¿Vale?